Invito a la alcaldesa a que asuma esta reflexión de la manera más cariñosa posible y respetuosa, pero está como Davivienda, en el lugar equivocado. Hay un partido que se ha fundado en el populismo punitivo, en que cree que a punta de penas, de cárceles, de ley por las malas, de castigar, es que se van a solucionar los problemas y los conflictos sociales de este país y que se va a bajar la criminalidad. Ese partido fue el que no entendió que la noción de pena del proceso de paz se reinterpretaba a la luz de una noción de justicia restaurativa. Y ese es el fundamento del proceso de paz, donde la víctima está en el centro, donde se restaura la pena. Y el hecho de que se reinterprete la pena no quiere decir que haya impunidad. Ese fue el argumento principal de Álvaro Uribe Vélez, quien en este momento ideológicamente está muy cercano por todas las apuestas a dos personas, a Enrique Peñalosa y a Claudia López. Entonces yo invito cariñosamente a la alcaldesa que deje de estar en el lugar equivocado, porque el Partido Verde defiende la democracia deliberativa. El Partido Verde no está con el populismo punitivo. El Partido Verde fue el primero que le apostó a esa noción de pena restaurativa del proceso de paz. El Partido Verde lo que ha visto es que los profesores de la Universidad de Chicago, donde estudió el doctorado la alcaldesa Claudia López, demostraron en evaluaciones de impacto rigurosas, hechas en al menos 20 países, que aumentar las penas, meter más gente entre garrotes y entre las cárceles, no disminuye la impunidad, no garantiza justicia y sí intensifica las conflictividades. Yo invito entonces a que dejemos de ser tan autoritarias, que no caigamos en el populismo punitivo, o si vamos a defender la ley por las malas a toda costa, si vamos a traicionar los principios del Partido Verde, si vamos a decir que reinterpretar la pena es impunidad, entonces digamos de frente que no apoyamos el proceso de paz. ¡Que viva Álvaro Uribe Vélez y que te vas al Centro Democrático, Claudia López!